presentamos Entrevista. 7:34 Saludamos cordialmente este momento a la gobernadora de la provincia de Loja, la doctora Lorena Costa. Buenos días, señora gobernadora. Muy buenos días, Hernán. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Señora gobernadora, iniciemos con el tema del color rojo que resolvieron en toda la provincia del sur del país. ¿Hay una fecha definida, es decir, cuándo podrían analizar pasar al siguiente color o eso de qué depende? Bueno, como todos conocemos cuál fue el proceso para la determinación de la semaforización con responsabilidad compartida ya con los COES cantonales, ellos, como usted lo mencionó, definieron la semaforización en ese color aquí en la provincia de Loja. Hay diversidad de criterios en cada uno de los cantones. En Loja posiblemente lo revisen. Se nos indicó después de unos 15 días, contados desde el 4 de mayo. En otros cantones hay definitivamente la decisión de quedarse hasta el 31 de mayo con ese color. Pero pienso que todo esto también es dinámico y los COES cantonales seguramente van a ir definiendo si permanecen de acuerdo a las decisiones iniciales que tomaron en la semana que terminó la resolución de la semaforización con este color, de acuerdo al comportamiento también de la ciudadanía y de acuerdo a cómo vayan avanzando en la información que es necesaria darla intensamente en estos días, como yo les había indicado a los alcaldes con conversaciones que habíamos tenido con algunos ya de ellos, de irnos preparando para pasar a la siguiente fase que ya resulta importante analizarla también, ir preparando a las personas de cómo debe ser su comportamiento estricto dentro de esta fase de distanciamiento social, de qué debemos cumplir, de cómo debemos prepararnos, por ejemplo, cuando ya vayamos a utilizar algún tema de movilización colectivo, de cómo sea nuestro comportamiento cuando todos los comercios ya estén abiertos con las limitaciones, lógicamente, que también se estandarizan en la semaforización del color amarillo. Es decir, ir ya a la colectividad preparándole, muy necesario para no generar un posible incidencia de alguna alza del porcentaje de expansión viral que pueda connotar precisamente seguir a un semáforo, a un color siguiente. Ahora, según la información del COE Nacional, tenemos en Loja 315 casos y en Loja, la ciudad de Loja, 248 casos. Con este número de casos, ¿la gente permanece en los hogares o está ocurriendo como pasa en otras ciudades, Machala, Cuenca, Ambato, que se ha incrementado la presencia de personas en las calles y vehículos también circulando con mayor intensidad? ¿Eso ocurre en Loja o no? A ver, yo antes de contestarle lo segundo, Hernán, quiero hacer una aclaración. Nos dan unos datos dentro de la Infografía Nacional, la Secretaría Nacional de Riesgos, conjuntamente con Salud Nacional, a través del COE Nacional, como usted lo determina. Esos datos que dan desde el COE Nacional se refieren a todos los lojanos. Hay una asignación de casos de conformidad al lugar de la residencia y no todos los lojanos habitan en la provincia de Loja. Entonces, si bien allí hay una determinación de todos los lojanos que están contagiados con este virus, no todos ellos, como indiqué y en esto insiste, viven en la provincia de Loja. Nosotros como COE provincial tenemos una determinación de todos los casos que están en la provincia de Loja y que inciden lógicamente o pueden incidir en un momento con el tema del contagio o de la expansión del mismo. Y son números completamente diferentes. ¿Cuáles son? Tenemos en la provincia de Loja tenemos 167 casos y en el cantón Loja, que es el de mayor incidencia, considerando su número poblacional, es una consecuencia directa, son 132 casos. ¿Cuáles son esos casos, Hernán? Aquellos que hemos tomado aquí en Loja la prueba, hemos hecho el hisopado, hemos mandado lógicamente a los laboratorios para que se confirme o se negativice esa prueba, aquellos que estamos dándoles la atención, donde hacemos los cercos y donde les prodigamos, como indiqué, toda la atención de salud. Esos casos se encuentran en Loja. Los otros casos a los que se refiere la Infografía Nacional, entiendo que son lojanos que habitan en varias provincias del país, pero no están en Loja. Y en eso le doy una seguridad total, porque tenemos un control estadístico, conjuntamente incluso con el Viceministerio de Salud,
y vigilancia, y lógicamente la zonal 7, que controla la provincia de Loja. Con esa aclaración, que es la que siempre he venido repitiéndoles a todos los medios de comunicación, le digo que el comportamiento siempre, siempre es complejo al inicio, en los primeros días, pero las personas van asumiendo cada día más esta responsabilidad y con todos los controles, que lógicamente también teníamos que prodigarlos, con Fuerzas Armadas, con Policía, conjuntamente en lo que le corresponde a la municipalidad con los agentes municipales y de tránsito, hemos logrado un control bastante bueno y repito también con la cooperación de las personas de asumir cada día con responsabilidad, con solidaridad, con compromiso, que es lo que nos corresponde, cumpliendo aquellas normas, aquellas restricciones que se nos impusieron en la fase 1, de aislamiento, quedándonos en casa. Siempre va a haber el sector que incumple, pero allí estuvimos presentes, entonces, con nuestros controles y con nuestra incidencia. ¿Pero hay más incremento de personas en las calles desde el lunes o se mantiene? Sí, sí hay. Obviamente, desde el día lunes hay un incremento, se ve muchas más personas. Justamente acabo de ver unas tomas de los que me reporta el ECU a las primeras horas de la mañana, y veo realmente que en los mercados, que siempre ha sido el lugar complejo y difícil de controlar, nuevamente en el mercado mayorista hay una incidencia más allá de lo normal que se pudiese dar en estas circunstancias, y haré inmediatamente una llamada al alcalde, porque allí sí hay que tener definiciones y hay que tener una alternativa inmediata de ir a controlar, y he llamado a Fuerzas Armadas y a la Policía para que hagan mayor incidencia, pero tenemos que también tener la ayuda de quien le corresponde ese control, que es el municipio de Loja. Bueno, y además también la colaboración ciudadana, que es importantísima en esto. Ahora, los controles, vamos a los controles. El tema de, en este caso, ¿hay sancionados? ¿Cuántos son? Y obviamente, pues, si se puede con esto reducir la presencia de personas en las calles. Los controles siempre son necesarios y claro, el tema de esta incidencia, la consecuencia es que se logra regularizar. Pero más allá de esto, yo hago una referencia a lo que usted también indicó. Es muy importante la colaboración de los ciudadanos, porque deberíamos ya ir asumiendo cada vez un mayor compromiso para que incluso los controles vayan siendo de mejor incidencia, como de menor incidencia, como yo me refería. Pero bueno, tenemos que seguir manejándonos de acuerdo a las circunstancias y cómo se nos presenten las realidades territoriales en cada una de las provincias y de los cantones. Claro que hemos tenido sancionados, incluso en el toque de queda tenemos sobre los 35 personas, que son las sanciones fuertes del toque de queda. Tenemos más de 250 vehículos retenidos en los canchones de la municipalidad, donde se ha dispuesto un lugar para que estos reposen mientras se transmiten todas las gestiones referentes al en un momento retirarlos. Tenemos más de 2.000 incidencias en locales de situaciones de que tienden a abrir y que nuevamente hay que insistir para que ellos vuelvan a cerrar. Es decir, hay las sanciones, hay las personas que insisten en incumplimiento. Mire que hay una proliferación de motos en Loja, no era muy usual, pero ahora ha habido una proliferación, y igualmente hay un número retenido de motos, sobre las 70 motos, que implica cuánto se involucraron también, que esto está bien por el tema de las entregas domiciliarias, pero todo tiene que ser controlado bajo un esquema, bajo una planificación, ordenado. Y eso es lo que a veces se... Por último, señora gobernadora, justamente iba hacia allá mi consulta. En el tema de la reactivación que permite el COE Nacional, que son sectores puntuales, entre ellos la construcción y la venta a servicio a domicilio. ¿Se ha reactivado este sector? ¿Hay interés? ¿Están trabajando? ¿Cómo está la situación en Loja? Sí, la verdad es que esto se ha reactivado incluso desde antes de pasar a esta etapa de distanciamiento, donde se permite ya con mucha más fortaleza el tema de este servicio a domicilio, porque ya lo pueden dar todos los sectores. Siempre habían muchas consultas y pedidos de autorización al COE provincial para poder generar este servicio, y se les explicaba que todavía no es posible. Así que ahora que ya se ha aperturado, lógicamente hay una activación, y hay una tendencia también con esa activación de abrir hasta media,
a media asta, diría yo, el tema de la puerta, y allí es donde entonces tenemos que incidir, por favor cierren. Hay que entender a disposición que esto es a domicilio, es pedido telefónico, pedido en línea, y estos son los controles. Así tenemos que estar, así tenemos que estar dando información a la ciudadanía, pero sí, hay una respuesta frente a esta posibilidad de hacer un servicio a domicilio. Señora gobernadora, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y la información de lo que ocurre al sur del Ecuador, en la provincia de Loja. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre importante conversar a través de ustedes y transmitir a los ciudadanos los compromisos que debemos hacer cada día en esta lucha fuerte que tenemos contra este COVID-19. Es verdad. Muchas gracias. Gracias a la señora gobernadora de la provincia de Loja, Lorena Costa. Después de la pausa tenemos más.